Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jóvenes, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, bienvenidos en ustedes a la casa de los johaneros Go. Muchas, muchas gracias por ser parte de esta gran familia, gracias por estar aquí muy al pendiente. Bueno, como cada semana llega aquí con nosotros Luis Sánchez, que hoy viene a hablarnos acerca de los seres estelares del 2023, viene a hablarnos, bueno, pues de muchos temas bien interesantes, así que... Quédese en la sintonía de la insólita experiencia. Corra la voz de que ya estamos al aire. Corra la voz de que ahora sí estamos en vivo. ¿Ok? Bueno, así que la invitación para que usted esté muy al pendiente de todo lo que nos tiene que compartir nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Mire usted, vamos, se las pongo aquí en pantalla. A través del Facebook, que ahí también estoy compartiendo videos, textos, fotografías y demás, es Johanan Díaz Oficial. Johanan Díaz Oficial. Así me, pueden, me puede encontrar usted ahí. Tenemos también que en el correo electrónico es JohananDiaz@gmail.com. En el canal de YouTube, si usted todavía no se suscribe, si usted todavía no me sigue, lo invito para que se suscriba, forme parte de esta gran familia y estemos ahí muy al pendiente de lo que implica pues todo este asuntillo de la insólita experiencia. Tenemos también por acá el Instagram, arroba Johanan Díaz. Y en el correo electrónico, arroba Johanan Díaz. Ah no, ese es el Twitter, jeje. <laughs> Twitter, arroba Johanan Díaz, Instagram, arroba Johanan Díaz, YouTube, arroba Johanan Díaz, ya saben que ahora ya como que se está unificando todo y ahora con la misma, con, con la misma arroba Johanan Díaz me pueden encontrar en varios lugares, pues qué chido, ¿no? Así ya no nos hacemos tantas bolas y bueno, pues ahí está, ojalá y tenga usted oportunidad de integrarse, de seguirme de estar muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas, y también en el boletín de la insólita experiencia a través de Telegram, que le recuerdo que es un boletín gratuito que se emite una o dos veces al día, todos los días, es decir, que si usted no quiere que se le sature su, su cel, mejor ni me escriba, ¿para qué? Este, así que, bueno, pues ahí está. Ok, más 52, 55, 44, 65, 77, 50 con la palabra alta en el boletín de la insólita experiencia a través de la aplicación de Telegram. Ok, bueno, ahí está. Para todos ustedes que me miran, <coughs> para todos ustedes que están muy al pendiente de todo lo que les comparto aquí en la casa de los johaneros go. Oigan, pues este, hoy, bueno, al ratillo se publica la emisión número 50 del podcast de la insólita podcast. Así que yo los invito jóvenes para que ustedes estén muy al pendiente, los invito para que ustedes, eh, bueno, pues me sigan y estemos enterados de todo lo que comparto. Hoy se publicó una entrevista con Pedro Ávila. Que fue el pionero de grabar a los ovnis con la cámara de visión infrarroja o visión nocturna. Con unos resultados alucinantes. Que después, con el tiempo, se convirtió en uno de los principales impulsores, promotores. Y ayudó a muchas personas para que también lograran esto: grabar a esos objetos voladores. Eh, con esta misma. Eh, con estos mismos aparatos. Así que. Está bien chida la entrevista, escúchela porque estoy seguro que va a aprender mucho. Una entrevista súper chida que hice ahí ya hace algún tiempo, pero que está bien interesante porque realmente no ha perdido ninguna vigencia, pero ni una, jóvenes. Miren, bueno, pues mientras se deciden si la van a escuchar o no, pues aquí se las muestro. Eh, porque ya veo que está No, pero espérate, es que no tengo tiempo. Pues cuando tengas tiempo, no te estoy diciendo que vayas ahorita, ahorita vamos a la entrevista. Miren, es Insólita con Johannan Díaz. ¡Ay, Cucú! Así que bueno, pues este ahí lo está mirando usted para que se involucre, para que vaya, o oh, que la canción ya se desapareció. Esto. A ver, algo sucedió, pues no sé qué habrá pasado, pero algo pasó ahí, algo raro. A ver, espérenme tantito, déjenme poner en orden, porque ya saben que, que luego acá se pone bien loco todo esto. Vamos a ver, vamos a ver, dónde está la cámara, dónde está, la... ayer se nos fue el audio, ¿se acuerdan? Que ayer o antier se nos fue el audio. Y ahora parece que se va. Ahora, ahora se fue el video. Me recargo en la pared. Ahora, ¿por qué? A ver. Tiki, tiqui, 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 tiqui. Aguántenme, aguántenme. Aguántenme, aguántenme. Taca, 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 Espérense tantito, ¿eh? Aquí sigo con ustedes, jóvenes ilustres. Así que no se me desesperen, aquí ya aparezco de nuevo. Ok, no sé qué raro. La vez pasada sucede exactamente lo mismo. Y no entiendo por qué. Ustedes saben por qué. ¿Quién se llevó la cámara? ¿Quién se la llevó? Bueno, estábamos con lo de... ¿Qué? Bueno, en fin. Con lo del podcast. Ojalá y tengan oportunidad porque está bien chido. Es la emisión número este, 49 la que se publicó hoy este viernes es la número 50 y terminamos este 2022 con 51 podcast a partir ya de la siguiente semana ya les diré qué días exactamente se estará publicando porque no va a ser todos los días ya 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 todos los días no pues no es manda así que este pero ya la siguiente semana ya eh, habrá otros momentos en que ustedes puedan escuchar también la insólita, la insólita podcast. O sea, no va a parar, va a continuar, vamos a seguir ahí publicando y haciendo todo lo necesario para que usted obtenga toda la información referente a eso precisamente. Y esos grandes temas de las otras realidades. Y es que hay tantas cosas que contar, jóvenes, que... Yo espero que el tiempo y la vida me dé para seguir contando tantas historias, seguirles presentando tantas entrevistas, seguir haciendo todo lo necesario para que ustedes tengan toda la información y seguir aprendiendo, conociendo, indagando de lo que implica pues todo este rollo, porque uno pudiera pensar que son temas menores, que son temas que bah, pues cualquiera eh, en cualquier lugar encuentras el dato, cualquiera maneja la información, pero nos damos cuenta que no. Esto realmente es algo especializado, así como hay muchas otras áreas del conocimiento humano que, que hay personas especializadas en esos temas. Pasa exactamente con el tema de los ovnis, que son personas especializadas que han leído, estudiado, viajado, conocido, entrevistado y que poco a poco se van convirtiendo expertos precisamente en ese conocimiento que tanto les llama la atención y que a su vez, bueno, pues a todos nos llama la atención y todos queremos, todos queremos estar ahí muy, muy al pendiente. Muy bien, pues ahí está para todos ustedes que me miran, para todos ustedes que están ahí muy, muy al pendiente. Y le menciono a usted entonces que eh, yo espero que el siguiente año, tener más información. Que tengamos más detalles, más de todo para seguir compartiendo con todos ustedes. A que sí, claro, pues ese es el rollo. Que tengamos más de todo para seguir compartiéndolo con todos ustedes y que todo eso nos sirva para seguir eh, bueno, pues, creándonos un criterio de todo este tipo de cosas que, que tanto nos llaman la atención. Bueno, pues ahí está. Pues ya lo sabe, sigue apoyando con sus manitas arriba, vamos con esas manitas arriba, compartan estos videos, inviten a aquellas personas que quizá usted considere que le puede servir de mucho a que vengan, escuchen, vean y si les agrada que se queden aquí, que se suscriban a la Casa de los Johaneros. Muy bien, pues vámonos inmediatamente ya con nuestro querido amigo y colaborador Luis Sánchez. Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buenas noches. Hola Johana, muy buenas noches, pues aquí estamos. Bien, aquí estamos bien, con carrocito, pero bien. Qué y, bueno, qué bueno, sí. Y bueno, y la noticia que he visto ahora hace un ratito: la previsión que hasta puede ser que el, el, día, la, el día de fin de año, el día 31, hasta llueva aquí y todo. O sea que Ando, <laughs> tenemos todos dale. estos días con un, con un sol, 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 y ahora va a llover exactamente cuando hay cambio de año, ¿no? Yo 31, va, ah, pero dicen que poquito, un poquito, solo. Ok, bueno, pues qué bueno, qué bueno que esté todo tranquilo por allá, Luis. Y qué bueno, sí. pues ya, ya nos quedan muy poquitas horas del 2022, esto ya se fue. Nada, ya no queda nada. Yo <laughs> recuerdo que hace creo que fue, Hace dos años, creo que hicimos el, el, el directo tú y yo. El Johanna, mero día. El, el día del de, ¿no? el de 31 por la noche. <laughs> Exactamente, recuerdo. sí, sí, sí. Así es. Hace dos años. Sí. Fue exactamente, fue todo en vivo. Y, y este. Y mira qué rápido ha pasado el tiempo y la pandemia sigue ahí. Sí. Sí, sí, sí. sí. Que ya esperemos sí, que ahora en, bueno. en el 2023 ya en cualquier momento levanten y, y ya. Eso se va, si eso ya no, por más que quieran sostenerlo, no van a poder sostenerlo, porque hay intereses creados detrás de eso, ya sabemos, ¿no? Pero no van a poder sostenerlo, así que realmente. Curiosamente también las noticias que están dando, he visto por ejemplo hoy que habían dado una noticia de que en Italia que se habían venido de China unos cuantos viajeros en el avión y que tenía, estaban eh, contagiados no sé qué y con la nueva variante y resulta que luego ha dicho la primera ministra la Georgia Meloni eh, dijo públicamente que no que que ellos han, han testado y solamente tienen la variante antigua Omicron, o sea que nada de nada, eso no, no era verdad. Pues sí. sí, que hay muchas comunicaciones ahí falsas. Y lo importante es no caer en el miedo, y esto va a pasar, y no, no vamos a tener el problema que tuvimos hace casi tres años. Exactamente, eso no, yo estoy seguro que no vamos a tener lo que tengamos, serán nada, serán restos ahí que queden. Pero nada más. Exactamente. problema. Sí, sí, esperemos que todo vaya fluye, fluya bien y, y ya, sí. para seguir conociendo todo lo que implican estos grandes temas, Luis. Pues muy bien, pues vámonos con el tema de hoy, Luis, que tiene que ver con el 2023, la gran conexión, los seres estelares. Pues platícanos cómo está el asunto, cómo, cómo visualizas sí, este rollo exacto. para el siguiente año. Exacto, este año... Día, eh, digo, eh, el año 2023, no día, sino el año 2023, pues es un año, eh, por lo que yo sé y lo que yo siento, la información que me llega en, de, de, los, de mis guías, de los maestros y de mi ser interno, pues parece ser que va a ser un año mejor, obviamente bastante mejor que los años anteriores que hemos vivido desde el 2020 hasta ahora, que han sido años... Poco complicado. Bueno, ya este 2022 ha sido un poquito mejor, eh, a pesar de que ha habido tantas cosas que han sucedido, pero ahora el 2023 va a ser un año muy, mucho más tranquilo. Y eso no quita que no vaya a haber situaciones, claro, va a haber situaciones, va a haber problemas, va a haber hasta, puede haber en algunos momentos, en algunos lugares, como ya está pasando, revueltas sociales, porque no están de acuerdo a la gente con lo que está pasando en el país o cómo están gestionando los gobiernos en ciertos países lo que ocurre en el país. Entonces, realmente, eh, pues, pues va a ser un año más tranquilo, más de descanso, en el sentido de que van a ocurrir cosas, pero no va a ser tanta cantidad de, de cosas como han ocurrido, ¿no? Y tanta cantidad de situaciones complicadas y otras que eran más agradables, bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero el año 2023 va a ser más, más pacífico, por así decirlo, más de tranquilidad, más de descanso. ¿no? Y de hecho, ya he escuchado algunos comunicadores que están de acuerdo con esa, con esa idea, ¿no? Como que va a ser un, un, un año más de descanso, aunque no va a ser de un descanso total, obviamente. Vamos a tener que estar moviéndonos en muchos aspectos y cada uno, sobre todo, a nivel. Personal y a nivel de su vida cotidiana, pues ir, eh, pues, pues eso, ¿no? Como ir transformando y mejorando y, y avanzando en todo lo que se pueda, ¿no? Eso es la, lo que tenemos que hacer, todos los seres humanos. Nos toca ahora un tiempo de mucho cambio, de muchas eh, transformaciones, de muchos. Eh, mmm, sí, la palabra transformación creo que sería. Es como. El, la oruguita que se transforma en mariposa. Imagínense el cambio que tiene, que hace una oruga que se convierte en mariposa. Nosotros somos esas orugas que nos estamos transformando en mariposas, pero claro, lo que va a venir luego como mariposa va a ser mucho mejor, que va a ser un, eh, un eh, nivel de, de evolución muchísimo más alto. ¿no? Y esto, claro, es un proceso de, de años, o sea, no es que se dé de un día para otro, ni de un año para otro, sino es un proceso de años que estamos llevando. Y bueno, eh, para ir así como detallando algunos aspectos que a mí me llaman la atención de esto que, de esto que va pasando, de esto que va viniendo ahora en el 2023, que, que realmente ya no, no queda nada, como tú bien decías, Johanna, estamos al día 29, 2029, y dentro de dos días termina el año y empezamos el nuevo año. Entonces, el 2023 va a ser un año que eh, es un número 7 en numerología. Y hablo de numerología porque la numerología es importante, porque los números son una energía, una energía y son un arquetipo que nos influyen a todos, queramos o no queramos, de manera consciente o de manera inconsciente. Depende de cada persona cómo funcione, ¿no? Entonces todo esto nos, nos influye, igual que nos influye el sol cuando sale por las mañanas, igual que nos influye la luna cuando, cuando la vemos por la noche, igual que nos influyen las temperaturas, nos influye todo. Y el que piense que no, que no, que estamos aislados, que no nos influye nada de eso de los astros, ni, de, el, ni del clima, ni nada, pues no sé, está bastante, bastante mal informado, pienso yo, ¿no? bastante atrasado en la información. Entonces, bueno. Para ir concretando, para que se hagan una idea los, los, eh, las personas que nos escuchan y nos ven, el 2023 es un año, si sumas los números, 2 y 2, 4 y 3, 7 es un número 7. Venimos de un 6, que era el 2022, y vamos a un 7. Eso significa que el 7 está relacionado... Con, bueno, es un número que se relaciona mucho con lo mágico, con lo espiritual, con la inspiración divina, con eh, la intuición, con la sabiduría. Y resulta que efectivamente el 2023, la energía que se va a mover es mucho de ese tipo. Es, es, es un año siete, ¿no? Venimos del año 6, que ha sido un año de, de mucha conexión con, con, entre personas. De, de empezar a, a reunirse, de empezar a, a, a conocerse incluso personas que antes no se conocían, o reunirse personas que hacía tiempo que no se reunían, mucho el tema familiar, mucho el tema de, <coughs> del arte, de personas que se han, eh, que se han, empezado, han empezado a expresar más su arte, ¿no? eh, o cualquier persona podía hacerlo, obviamente, sea el arte que sea. Hay muchos aspectos del 2022 que ya lo hemos visto y ahora entramos en el 2023. Es un número 7, con lo cual tiene también que ver con el séptimo chakra, que es el chakra de la corona. Y ese chakra de la corona tiene que ver con una conexión espiritual, con el mundo espiritual. No es como algunos piensan el color, el color eh, violeta, el... el Séptimo chakra, yo pensaba también hace años que era así, porque en la mayoría de los libros le ponen eso, pero por lo, lo que las experiencias que tuve, voy a contar dos experiencias muy, muy sencillitas que voy a contar, eh, por las que yo recibí la información, o a través de esa experiencia recibí la información de que el séptimo chakra es el color blanco. Y ahí, también que tengo ahí un polo blanco que ahora me, me di cuenta que me lo puse, y cuando me lo puse esta tarde dije, uy. Caramba, pues he puesto el color blanco justamente de lo que voy a hablar. Eh, no hay casualidades, sino sincronicidades. Entonces, eh, resulta que es el color blanco porque es el color que tiene que ver con la integración de todos los demás colores. Sabemos que tenemos en los chakras, el primero es el rojo, después el naranja, después el amarillo, el tercero, el cuarto es el verde, <coughs> el quinto es el azul azul más bien azul cielo, azul claro. Luego tenemos el sexto, que es el color púrpura, púrpura, fíjense el púrpura, que es parecido al violeta, es como un violeta con una mezcla ahí más de color, un poquito más eh, rojizo, eh, pero eh, es, es púrpura y luego el séptimo es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque, por ejemplo, una experiencia que yo tuve cuando yo estaba empezando a enseñar a, la, a las personas a meditar en la época en la que yo vivía en Madrid, la capital de España, pues eh, me contactó por teléfono un hombre que se llama Ramón Leonato, que él es, es un maestro de meditación y es el presidente de la Sociedad Española de Meditación, que a su vez eh, todos. Esos componentes de la Sociedad Española de Meditación, que hay ahí hay personas de diferentes profesiones, pero hay muchos psicólogos, médicos, ingenieros, abogados, mucha gente de, de carreras así que han tenido titulación universitaria. Ahí hay muchas personas que tuve la, la, la fortuna de conocer a muchas de ellas y muchas buenas personas ahí. Eh, pues. Eh, yo estaba, crea porque me habían pedido las personas que me iban conociendo ahí en Madrid, oye Luis, ¿por qué no haces un grupo de meditación? Entonces yo estaba, dije sí, perfecto. Entonces yo hacía un grupo de meditación en mi, en mi casa una vez a la semana y venían las personas gratuitamente. Hacíamos, yo dir dirigía la meditación y les iba como eh, enseñando a meditar. Y en esto que me llamó Ramón Leonato, el presidente de la Sociedad Española de Meditación, me dice, oye Luis, he visto que tú haces, he visto que tienes un anuncio en una revista que dices que tú tienes un grupo de meditación y que personas que quieran unirse pueden unirse. Entonces quiero, como soy el presidente de la Sociedad Española de Meditación, quiero conocerte, que nos conozcamos, quiero que vengas a mi casa y quiero enseñarte las técnicas que nosotros utilizamos, que nos enseñó un maestro de la India que se llamaba Ananda Yogi. Entonces... Bueno, era exactamente Guru Ras Ananda Yogi, se llamaba ese maestro. Y ese maestro ya había fallecido en aquella época. Estamos hablando de las finales de los años 90. Ya había fallecido ese maestro, pero él dice: eh, Nosotros estuvimos muchos años aprendiendo de él y quiero enseñarte las técnicas que son del yoga real. También en la India se llama Raja Yoga, que es el yoga real, que es el que. Trabaja mucho con la meditación y con los mantras y con los mandalas. ¿sí? Entonces me pareció fantástico, fui ahí. Bueno, y él dice: Bueno, eh, estuvimos ahí charlando en su casa un día que habíamos quedado. Y me dice: Ahora quiero hacerte una prueba, Luis, a ver cómo estás, cómo estás tú en tus energías y todo. Ah, bien, perfecto. Entonces me hizo acostarme ahí en el suelo, en una colchoneta. Y me dijo: Ahora va, yo voy a hacer una meditación, tú quédate también ahí en meditación y yo voy a percibir a ver cómo estás y luego después hablar. Entonces ahí estábamos, estábamos eh, en ese tiempo, que no sé cuánto tiempo pasó, no sé si pasaron 10, 15, 20 minutos aproximadamente, y me dijo Luis, ya, ya es suficiente, ahora te voy a contar, dice, ¿qué has sentido? Dije, no, sentí una energía muy agradable y sentí, sobre todo, le dije a Ramón, sobre todo he sentido como un tubo de luz, una columna de luz que salía, por la, eh, mejor dicho, que entraba por la parte superior de mi cabeza, por la corona o la coronilla, entraba una columna de luz blanca. Era continuamente un, una columna de luz, un tubo de luz que estaba continuamente entrando, ¿no? Ahí. Y, digo, y me sentía muy bien, ¿no? Y me dijo él, sí, es cierto, Luis, yo también lo he percibido. Y eso significa que tú tienes muy abierto el séptimo chakra que es el chakra que te conecta con, con la fuente, con la divinidad, con el cosmos, como cada uno lo quiera llamar. ¿no? Dice, entonces tú tienes una, me dijo, tú tienes una misión, traes una misión, eres un bodhisattva y traes una misión de ayudar a la gente aquí. Dice, y eh, si tú no realizas tu misión, no pasa nada, pero habrá otra persona que hará la parte que a ti te toca hacer. Si tú no quisieras hacerlo. Y digo, ah, bien, perfecto. Digo, yo sí quiero hacerlo, obviamente, para eso he venido. Entonces, no voy a venir aquí y ponerme a hacer otra cosa que no me corresponde. No me sentiría bien. ¿no? Y entonces él me enseñó, bueno, ahí estuvimos. Y ahí me di cuenta que, y él me dijo que efectivamente que el blanco era el color del séptimo chakra y que por eso yo sentí la energía blanca. Que incluso luego en fotos que me han hecho, fotografías normales que me han hecho, había fotos en las que ha salido, ahora ni siquiera sé, esas fotos creo que hasta se me perdieron, fotos en las que salía justamente también esa energía que entraba por aquí, de arriba, y me salió en fotos normales que me hicieron a veces, y me dijo, oh, me ha salido esto en la foto, qué raro, ¿no? Bueno, era esa energía que estaba entrando por ahí, ¿no? Y que todos los seres humanos tenemos... Esos, todos esos centros de energía y, y lo que pasa es que tenemos que irlos abriendo cuando se abren pues obviamente entra un mayor caudal de energía ¿no? en, en los diferentes chakras no solamente estábamos hablando del séptimo no porque tiene mucho que ver con este año 2023 y entonces esa experiencia me dejó claro que es el color blanco diferente a lo que dicen la mayoría de los libros que hablan sobre los chakras y todo esto y el aura en esas cosas pues es diferente, ¿no? Y luego también, eh, pasado el tiempo, esto ya fue en el año 2000, sería 2007, 2006, 2007, por ahí puede ser, ahí tuve también mm, una experiencia con, eh, con este maestro, un maestro que era un gran maestro espiritual de Japón, que yo... Le conocí, no en cuerpo físico, sino eh, en, él era un ser espiritual que ya había trascendido, o sea, ya no estaba en la tierra, pero que trabajaba junto a una pareja de un matrimonio que son ingleses, que se llaman Mark y. Eh, ¿Cómo se llamaba ella? No recuerdo ahora, bueno, Mark y su esposa. Entonces. Eh, eh, canalizaba la información y trabajaba a través de ella, ella que tenía un canal muy grande, y él también ayudaba, el esposo ayudaba también haciendo terapias energéticas y todo eso. Entonces, bueno, pues eh, son, es un matrimonio inglés que vivían eh, en ciertas temporadas, vivían allí en Tenerife, donde yo vivía en aquella época. ¿no? Bien, entonces ese maestro Okada me enseñó varias cosas, porque de pronto... Estos, estas personas, este matrimonio, eh, me dijeron que quería Okada hablar conmigo. Yo no ni conocía a Okada en absoluto, pero él habló conmigo y me, me quiso me dijo que me quería enseñar varias cosas. ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me enseñó fue precisamente eso. Me dijo, Luis, lo de los chakras está confundido, porque la gente ha pensado, dice, aparte que también los ingleses que estuvieron en la India. Después cogieron esa información y trajeron esa información eh, tergiversada por sus mm, prejuicios y sus condicionamientos de la cultura inglesa, como que tergiversaron o confundieron ciertos aspectos del tema que se da, de la enseñanza que se da en la India y en general en el Oriente, eh, sobre el tema de los chakras y las energías y todo eso. ¿no? Entonces, eh, él me dijo, sí, mira, está tergiversado esto. Y eh, en, el, en el tema de los chakras superiores, me habló de los chakras inferiores, que hay una tergiversación también, pero en el tema de los chakras, bueno, y cuento la tergiversación de los chakras inferiores, de que en, se nos ha dicho justamente con esa información que vino a través de, de los ingleses que estaban colonizando la India que el primer chakra, no, que el segundo chakra, que es el, justamente en el vientre, que era el chakra sexual, de energía sexual. Y no es cierto, es el primer chakra. El primer chakra es el de energía sexual, el segundo tiene que ver con la reproducción, o sea, con lo que es un poco más la, la crea, crear vida y crear y, y sensaciones más de, de la vida y la alegría de vivir, todo eso es el segundo chakra. Y también tiene que ver más con el pasado, lo que hemos vivido en el pasado. Que está ahí con esa energía, pero el primer chakra que es el color rojo es el que tiene que ver con, con, la, con, la, energía, con la energía sexual. Y entonces habían tergiversado los ingleses diciendo que el segundo chakra, como dijeron, no, bueno, como esto de la sexualidad era la época esa muy puritana de Inglaterra, la de la reina Victoria, no la época victoriana que había en Europa. Pues eh, entonces es como, ah, no, eso de la sexualidad es un poco feo y tal, entonces vamos a, a ponerlo en el segundo chakra para que la gente no lo... O sea, imagínense qué, qué absurdeces, ¿no? Pero bueno, son las cosas de aquellos tiempos, ¿no? Y de aquellas mentalidades. Y luego, en cuanto a los chakras superiores, él me dijo eso, dice, no, y el, el sexto chakra no es un color azul, azul oscuro, eh, sino es un color... Púrpura, exactamente es el púrpura. Y el séptimo chakra no es el violeta, es el blanco, le dijo él, porque es blanco la integración de los colores, dice, porque ha habido una distorsión, como aquí en, en la tierra, con vuestros órganos de los sentidos, hay un, eh, y la atmósfera que hay en la tierra se genera una distorsión, y veis, por ejemplo, el arco iris, cuando hay un arco iris en el cielo, veis los colores, pero no se ven. Los colores auténticos que, que, que aparecen ahí, sino que los veis distorsionados. Y por ejemplo, el, el blanco no se ve, ¿no? Y se, y se ven, eh, un, hay una distorsión, dice que aquí desde otra dimensión sí podemos ver exactamente los colores que se dan y que coinciden con los chakras. Entonces, el séptimo chakra es el color blanco. Me lo dijo, me lo dejó muy clarito. Yo le dije, sí, la verdad es que ya algo de eso ya sabía porque me lo había dicho. Este otro maestro, Ramón Leonato, y bueno, pues ahí eso me quedó claro. Entonces, bueno, para, para que se hagan una idea, entonces, claro, el, este año 2023 es un año que tiene que ver con la conexión espiritual, tiene mucho que ver con el color blanco, que es también la pureza, la conexión espiritual, la fuente, el todo, el, el, el creador, eh, la divinidad, como lo queramos llamar, y tiene mucho que ver con esa conexión, con el mundo espiritual y con la fuente. Y el mundo espiritual abarca a todos los otros seres que son de ese mundo espiritual, seres que son de luz, que son maestros elevados, eh, ascendidos, graduados, como se quiera llamar. Eh, están también ángeles, arcángeles, están eh, seres intraterrenos de la Hermandad Blanca, por ejemplo están también eh, los eh, son, son sí, exactamente intraterrenos los ángeles arcángeles maestros y también están los seres extraterrestres o seres estelares o seres galácticos también como se quiera llamar porque hay diferentes nombres que se utilizan que también están elevados que están ascendidos que son de la quinta hacia arriba que no son seres de bajo nivel, sino que son seres ya del mundo espiritual, ¿no? Y hay muchos seres que ya sa sabemos que son de muchos lugares, pues de Orión, de una, algunas partes de Orión, algunas partes de, 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 del sistema estelar de Sirio o Sirius, de pléyades de Arturus, de Andrómeda, de Lira, de, eh, eh, en fin, de muchos, de muchos lugares. Seguramente me dejo muchos lugares, pero los más principales son estos lugares, justamente, ¿no? Que tenemos, eh, que tenemos eh. y además escuchaba en estos días a, a un, a un eh, joven eh, peruano que se llama Samuel, que él está haciendo una buena labor y él dice que eh, justamente va a haber también eh, a nivel más de, del conocimiento que él trae de los incas, que se va a dar dentro de, creo que era a partir de 2025, se va a dar el, el ciclo de la ballena, se llamaba el ciclo de la ballena, que nos traía como una conexión muy grande con los profesores o los maestros del sistema estelar de Sirio, que son con los que yo tengo, la, tengo una relación, ¿no? tengo, tengo, son mi familia, digamos, ¿no? mi familia estelar. Y entonces eh, eso va a ser el, el ciclo de la ballena, que ahora estábamos saliendo del ciclo del dragón, según él dice. <laughs> lo explica muy bien, ahí pueden ver su canal, Samuel Valdivia. Y, y efectivamente eso coincide plenamente con lo, que yo estaba, con lo que yo estaba sabiendo, con lo que yo estaba sintiendo y conociendo, de que vamos a tener esa conexión también con los seres de Sirio, que tienen mucho que ver con los maestros, los maestros que conocemos. Ascendidos y otros que no conocemos, pero que los más conocidos obviamente sí están, y ahí tenemos a Hermes, tenemos a Lao Tse, tenemos a, a, a Buda, a Jesús, tenemos a María Magdalena, tenemos, en fin, montones de maestros y maestras que vienen de ahí y que son los que van ahora a, sobre todo a partir de 2025, los que van a enseñarnos a nosotros porque... Ellos, eh, al nosotros ir pasando ya a quinta dimensión, eh, lo que va a ocurrir es que los pleyadianos, que son de quinta dimensión, no van a poder ya enseñarnos. Sí nos van a acompañar, nos van a, a apoyar, pero los que van a ser nuestros profesores o nuestros maestros van a ser, sobre todo, a partir del 2025, 2025, 2026, por ahí, van a ser los sirianos, ¿no? Que van a estar eh, aquí directamente más eh, como entre nosotros, ¿no? Como tener una relación más directa, sobre todo con las personas que ya estén en esa, en una frecuencia alta. Obviamente, con los que están en una frecuencia baja no van a poder hacer mucho, porque ni siquiera ellos van a tener interés en que los maestros de sirio les enseñen nada, porque están en otra historia, ¿no? Entonces no van a querer, van a estar en otro mundo, en otra, en otra Historia, como una burbuja, a ver, como dos burbujas, por llamarlo así, es una, eh, llamarlo metafóricamente como dos burbujas, una va a ser como ese mundo de tercera dimensión que todavía quedará gente, al menos hasta el 2039, 2040 o así más o menos, entre 2038, 39, 40, va a haber tercera dimensión, ¿no? En fin, estoy contando esto porque tiene mucho que ver también con el desarrollo de estos años y el año próximo 2023, ¿no? Entonces eh, eso es así como que vamos a tener unos nuevos profesores más directos hacia nosotros porque hasta ahora los quizás los profesores que hemos tenido que nos han guiado, que nos han eh, eh, enseñado de una manera indirecta, han sido los pleiadianos. Que son muy buenos hermanos. De hecho, nosotros somos pleyadianos también en la Tierra, porque cuando decimos, es que los pleyadianos, pero la Tierra, es, eh, nuestro planeta Tierra eh, pertenece al sistema de las Pleiades. O sea, nuestro sistema solar, donde está incluida la Tierra, está en el sistema estelar de las Pleiades, cosa que muchas veces la gente no lo sabe o, no, o, o ya no se acuerda, ¿no? si lo sabía antes. ¿no? Porque nosotros, nuestro sistema solar está girando en el sistema dentro del sistema estelar de las Pléyades alrededor del Sol central de las Pléyades, que se llama Alción. Así de claro. Por eso en los Pleiadianos, los que estaban aquí más directamente con nosotros, aunque de manera también más indirecta, obviamente en los últimos miles de años, pero estaban ayudando en todo lo que podían y si se les permitía. Y ahora vamos a pasar a esto. Entonces, bueno, el 2023 es un 7, tiene que ver con la conexión espiritual, conexión con el mundo espiritual y conexión con seres estelares también que pertenecen a esa familia espiritual. Entonces va a ser un año fabuloso para eh, desarrollar esa parte de la comunicación con esos mundos elevados que tienen que ver con lo espiritual. Por eso, porque justamente es el séptimo chakra que es la conexión con el mundo espiritual, la conexión con la fuente, la conexión con el cosmos, la conexión con nuestros hermanos galácticos. Lo tenemos ahí, entonces tiene que ser a través de nuestro interior que nosotros eh, podamos o, o hagamos ese, ese, ese cambio que en realidad es volver a, a retomar o volver a reencontrar. Y a recordar esa conexión que la teníamos antes, por ejemplo, en la memoria atlántida, y se perdió. Y se tenía en cierta medida también en las antiguas civilizaciones, como en Egipto, en el Tíbet, también en algunas culturas de aquí de América, toltecas, olmecas, incas, mayas, etc. Eh, pues se tenía eh, al menos una, una, una conexión importante. Eso se perdió también ¿no? en los últimos eh, siglos y años. ¿no? Entonces ahora vamos a recuperar eso. Entonces el, do, el 2023, como es un 7, vamos a tener esa posibilidad, porque la energía, la, energía digamos, la estructura y la energía que se va a dar va a ser para facilitarnos esa conexión. Y entonces muchas personas empezaron a decir, uy, estoy... Este año estoy muy inspirado, pero en cualquier profesión, ¿no? Yo que sé, un ingeniero, un arquitecto, un. lo que sea, ¿no? Un constructor, un, 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 un escritor, un artista, un científico, van a estar muy inspirados y decir, tengo unas ideas, una creatividad este año maravillosa, ¿no? Y se van a dar incluso a nivel científico, a, 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 a muchos niveles diferentes, pero a nivel científico también. Se van a dar grandes descubrimientos este año, porque también tiene que ver con esa conexión, la conexión de cuando descubrimos algo a nivel científico, muchas veces se da también, o a nivel científico o a, o a cualquier otro nivel, pero a nivel científico, por ejemplo, se da con esa conexión que tenemos del séptimo chakra. ¿no? Por eso ha habido grandes científicos que de pronto han superado el paradigma que había aceptado en la ciencia en ese momento, como fue Einstein o como fue fueron los físicos de la física cuántica, Bohm, Pauli, todos estos grandes eh, de la física cuántica, o como fue en su época Newton también y otros grandes o Galileo o Copérnico. Pero ¿por qué? Porque ellos recibieron esa inspiración, ¿sí? esa inspiración, esa como decía Roberto zayoli que fue un gran psicoterapeuta de la psicología transpersonal, italiano, él decía, eh, tiene unos libros muy interesantes, él decía que lo que es la conexión con, con, con ese mundo transpersonal, con ese yo superior transpersonal, se da de una manera vertical, o sea que es una inspiración que viene de manera vertical, ¿no? Por eso, porque es justamente el séptimo chakra, ¿no? También el sexto chakra, son los que influyen mucho ahí, aunque obviamente empieza a partir del... Sacra este el corazón, luego la garganta, que también tiene ahí una importancia enorme en la comunicación, en la creatividad en, en, la, en recibir la información. Y luego sexto, que es la percepción más allá de los sentidos y la percepción espiritual, la conciencia más elevada espiritual. Y después la conexión con la fuente, el, el este de la corona. ¿no? Entonces, bueno, pues va, vamos a encontrar... Eh, vamos a poder ver descubrimientos científicos y aplicaciones científicas que antes antes no hemos visto por lo menos en estos últimos eh, 13.000 años ¿no? o incluso en los últimos 6.000 años eh, entonces eh, vamos a ver algo que no hemos visto y va a ser impresionante no vamos a ver este año muchos avances científicos descubrimientos científicos o aplicaciones ya de Descubrimientos que se han ocultado, porque no olviden que hay unas 6.000 patentes de descubrimientos científicos que se han ocultado por los intereses de ciertos eh, gobernantes o élites que están gobernando de alguna forma, ¿no? O han estado gobernando, ya se les termina el, el tiempo, ¿no? El tiempo de, de su gobernar, de su dominio, ¿no? Que no ha sido la verdad. Muy positivo, ¿no? sino más bien negativo. Entonces, bueno, e incluso nos han ocultado 6.000, alrededor de 6.000 patentes, y no lo digo yo, lo dicen muchos, muchos grandes eh, investigadores, científicos y gente que tiene información directa, hasta vez gente que ha trabajado en servicios de inteligencia, en, en Estados Unidos y en otros países también, ¿no? Lo están diciendo, o sea que no es que sea. Una idea mía, ni para nada. Se lo pueden buscar ahí en Internet y van a ver que hay alguna información sobre eso también interesante. Entonces, en este año va a haber grandes descubrimientos científicos, grandes descubrimientos en áreas o, o grandes inspiraciones que llevan a una gran creatividad en el arte, en, en la ciencia, en la economía, en. en, en bueno, en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? en la medicina, en la salud, en la educación, en muchas cosas, va a haber, eh, va a haber grandes, eh, grandes como cambios de paradigma también, ¿no? Y eso va a ser, va a ser así. O sea que les aseguro que vamos a tener un año donde va a avanzar mucho lo nuevo, el nuevo paradigma. El viejo paradigma se está hundiendo ya, lo estamos viendo. Que, porque no paran de ocurrir cosas que nos llevan a, a... nos están haciendo ver que todo esto se derrumba y que por más que quieran sostener el viejo edificio de lo que, del sistema que habían hecho, pues ya se cae por todos lados, o sea, que está cayendo por todos lados, ¿no? Eh, así es que, eh, bueno, pues realmente eh, muy interesante lo que vamos a a ver este año 2023 y es como el inicio de un momento, de un ciclo también nuevo, en el que vamos a ver mucho avance de todo lo que va a ser la nueva energía, la nueva el, el, el ir como planificando ya la, la nueva civilización, que como muchos, muchos ya saben, es se está llamando la civilización dorada. Está llamando a la civilización solar, la civilización el sexto sol se estaba llamando en fin, de diferentes formas, pero eso es cierto. Es decir, que vamos a ver como en el 2023 ya es como que empezamos a salir mucho más claramente de este estupor <laughs> o de este, eh, como decían eh, algunos humoristas, ¿no? En lugar de decir de este estupido velo, de este estúpido velo, ¿no? <laughs> o de este estupor que hemos tenido. Estos últimos tres, casi tres años, ahora pronto hará tres años que empezó todo esto, y salimos ya de todo esto que sí, que nos ha enseñado, o sea, que tiene la parte positiva, que nos ha enseñado muchas cosas, que nos ha ayudado, a muchas personas les ha, ha ayudado a, a mirarse más dentro, a, a cambiar su vida a una forma de vida más positiva y más sana, una forma de vida también más espiritual, en fin, ha, ha habido, ha sido también, ha habido grandes beneficios, ¿no? a pesar de que por otro lado ha habido muchos problemas y muchos, muchas cosas negativas, ¿no? Que no vamos ahora a recordar, ya lo sabemos todos, ¿no? Así que bueno, pues eh, ahora en el 2023 vamos a ver que todo eso se queda ya más, más, eh, cada vez bajando más, cada vez eh, el, disolviéndose más todo eso, y vamos a ir viendo cosas nuevas muy interesantes, ¿no? Y muchas personas que van a... Um, de pronto a entender y a tomar conciencia de temas que antes ni se daban cuenta, ¿no? De, de, de temas de su vida, de la vida en general, del planeta, de, de todo lo que está pasando eh, y, lo que, y lo que estamos sintiendo muchos ya, ¿no? Y muchas personas van a empezar a sentir eso, personas que incluso antes ni les, ni les interesaba nada hasta que rechazaban cualquier cosa que tuviera que ver con todos estos temas que nos, que nos eh, apasionan a, a, aquí a las personas que estamos viendo o eh, escuchando este tipo de, de canales como el tuyo, Hannah, y otros que hay. Obviamente, pues eh, va a haber una apertura muy grande. Y por eso digo que lo importante es esa conexión espiritual, que luego también, obviamente, tiene... Lo espiritual eh, se manifiesta, se puede manifestar en todas las áreas. Por eso hablo de la ciencia, hablo de incluso de la política. Vamos a ver cambios en la política, en muchos gobiernos, a, a, a algo mucho mejor, sistemas mucho mejores. Va a empezar a, a iniciarse cosas nuevas en la economía, en la educación, en la salud. Y eso en el 2023 vamos a verlo. Mucha gente va a estar despertando a nivel social, a nivel humano y a nivel espiritual en el 2023, porque es una energía muy poderosa que está subiendo la ese pulso que viene del centro de la galaxia y también de otros mundos de otras galaxias como Andrómeda que nos están eh, transmitiendo mucha energía elevada para que podamos se pueda realizar este cambio de la mejor manera posible aquí en la Tierra, ¿no? Y en la humanidad. Así es que eh, repito es Sumamente importante dedicarse este año 2023 a cultivar la parte espiritual que todos llevamos dentro. Independientemente de si, de si sigues una religión concreta o sigues un grupo concreto, lo que sea, pero, pero todo lo que te ayude a cultivar tu dimensión la dimensión espiritual o la dimensión transpersonal, como decimos en la psicología transpersonal. A cultivar esa parte de ti que está en lo más profundo de ti. Eso es importantísimo, porque se trata de empezar a funcionar eh, y a desarrollar nuestro yo superior, o volver a conectarnos, mejor dicho, volver a conectarnos, a enchufarnos con nuestro yo superior, que es nuestro yo espiritual, que es la parte más elevada de nosotros, la parte espiritual. Y ya dejar de seguir funcionando enchufados, básicamente, en el yo inferior, que es el yo de nuestra personalidad humana, con todos sus defectos, con todas sus pasiones, sus instintos, sus, sus eh, problemas, sus eh, ambiciones, su, bueno, con todas las barbaridades que, que hacemos los humanos cuando, cuando funcionamos desde esos niveles más bajos no de conciencia y de ese yo inferior, ¿no? Con lo peor de ese, de ese yo inferior, porque también el yo inferior, que es el yo de la personalidad, cumple una función para poder vivir en esta densidad, de tercera densidad, tercera dimensión. Pero obviamente, si nos dejamos llevar solamente por esos instintos más bajos y esas emociones más bajas, emociones, pensamientos, sentimientos más bajos, pues obviamente lo que sucede es que. Pues hay gente que está haciendo barbaridades y ya en el siglo XXI ya no deberíamos estar así. Ya hace tiempo que deberíamos estar en quinta dimensión y esto se ha ido retrasando porque muchas personas, gran parte de la humanidad, no han querido abrirse, no han querido hacer los cambios que deberían haber hecho, también porque hemos sido influidos por seres eh, muy oscuros, de diferentes razas y diferentes. Eh, planetas y diferentes sistemas estelares que han estado aquí en la Tierra y que ya se les está retirando, se les está, eh, digamos, eh, se les está sugiriendo, se les está eh, invitando, esa era la palabra que quería decir, se les está invitando a que ya salgan ya del planeta que ya no tienen nada que hacer aquí. Y algunos sí han salido, otros van saliendo y otros se resisten. Dicen, no, nosotros queremos todavía estar aquí. Haciendo todo lo que nos gusta hacer, ¿no? Es el dominar, el crear problemas, crear conflictos y alimentarse de toda esa energía, del miedo, los conflictos, los problemas, la violencia y todas esas cosas. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, vamos a ver que en el 2023 es muy importante que las personas, o sea, tenemos que. Les recomiendo, ¿no? les recomiendo es una recomendación. Cada persona que haga, obviamente, lo que quiere, lo que sienta. Pero yo les recomiendo, les sugiero, no, no estoy dando ninguna orden, yo no, no soy nadie para dar órdenes, sino solamente sugerir o recomendar que, eh, que se enfoquen más aún en la parte espiritual, en desarrollar o volver a reconectarse, o sea, reconectarse, volver a conectarse o enchufarse como enchufarse en la parte espiritual más porque la mayoría de las personas están desconectadas están como funcionando desde eh, vamos a decir desde el pecho hacia abajo con los primeros chakras ¿no? chakras inferiores y además eh, los primeros chakras que están también desequilibrados con lo cual es una disfuncionalidad tremenda y por eso vemos tantas barbaridades que hace la gente que sí abusos maltratos asesinatos robos engaños fraudes Pff, tremendo, no es, es tremendo no lo que estamos viendo no y la degradación de muchas sociedades aquí en el planeta ahora se está viendo como cuando las grandes eh, civilizaciones siempre han tenido esa época eh, al final de la caída digamos con todas pues Atlántida también pasó eso y, y y Roma, la situación de Roma, la de Grecia, la de Egipto, la de todos. O sea, la caída era ya cuando era una degradación, una degradación degradación total de la vida, ¿no? Se iba degradando todo, y eso está pasando ahora. En cierto modo, estamos viendo que se degrada muchas situaciones, o muchos lugares o muchas sociedades a nivel de todo tipo, de la ética, a nivel social, a nivel de... De, la, de, 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 bueno, de, de los valores humanos, se pierden los valores humanos, que son lo más, lo más eh, de sentido común. O sea, los valores humanos es lo que no debemos perder nunca. Y después, los valores espirituales, que van más allá de lo humano, pues también los deberíamos conocer y eh, seguir esas leyes espirituales, ¿no? Bien, entonces les recomiendo eso: que desarrollen, cultiven la parte espiritual. ¿Cómo? Con las prácticas que cada uno sienta: meditación, yoga, tai chi, terapias profundas. Eh, en fin, hay muchas formas. Ahora tenemos todo tipo de formas. Cada persona tiene que escuchar su interior, su intuición y a ver qué, con qué, qué es lo que más me resuena a mí. Me resuena este tipo de técnica, este tipo de práctica, fantástico. O me resuena esta, o me resuena la otra, o me resuena el oriental, o me resuena esta que es occidental. Bien, perfecto. Si cada persona tiene que, siempre que tenga cuidado de no entrar en un, en, una, en un lugar, porque hay también mucho engaño, donde van a seguramente a, a hacerte ver una cosa y luego por detrás hay otra cosa distinta, ¿no? Entonces, cuidado también con eso, porque hay mucho engaño, mucho, muchos falsos profetas, como ya dijo Jesús, ¿no? O falsos profetas, pero ahí entran también, pues eso, eh, investigadores, eh, eh, profesores, eh, maestros, que se dicen algunos que son maestros de espirituales, entonces, cuidado con eso, ¿no? Y eh, sí, cultivar el espíritu es importante, porque si cultivamos el yo superior, y en realidad cultivar significa volver a nuestro origen, o sea, volver a conectarnos con lo que, hemos, con lo que somos en origen y que eso lo hemos perdido. Imagínense, hemos perdido la conexión. El contacto directo con nuestro origen, con lo que somos en origen, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos seres humanos para ver si somos algo, a ver si aprendemos algo de lo espiritual. No, es al contrario, somos seres espirituales que hemos olvidado todo lo que somos y todo lo que la sabiduría que traemos, incluso de, de otras dimensiones y de otras vidas. Y resulta que estamos Viviendo, porque la sociedad, el sistema nos ha enseñado eso: es vivir con lo, las, las energías inferiores que son los chakras inferiores, pero además también, como digo, eh, descolocadas, <laughs> eh, distorsionadas y, y totalmente desequilibradas. ¿no? En muchos casos, no digo en todos los casos, hay personas que eh, consiguen, han conseguido equilibrarse muy bien y que cada vez más personas, que eso es maravilloso. ¿no? Pero eso es importantísimo el 2023 por favor tienen que enfocarse mucho en lo que es lo espiritual el desarrollo interior personal y para ir a lo a lo transpersonal que es lo espiritual ¿no? si tienes varios temas a nivel personal que no has superado que no has sanado que no has conseguido equilibrar pues tienes que obviamente empezar por ahí es la casa se empieza por, el, por los cimientos no entonces nuestros cimientos son nuestra personalidad humana pero una vez que eso ya lo vamos sanando vamos a ir vamos conectando de forma natural más fácilmente con la parte espiritual que son los chakras superiores y que es sería como la parte de cuando se construye una vivienda una casa por la parte de, de arriba no ya que es el, lo que hay arriba si hay otra planta otro piso arriba el tejado todo eso bueno, pues toda la terminación digamos y lo que conecta digamos con 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 el, digamos, con el cielo no en cambio los cimientos son lo que los que, lo que conecta con la tierra que es la base son los cimientos ¿no? pues eso es sería básicamente no como que en el 2023 es esa esa energía espiritual muy pero bastante eh, presente va a estar para las personas que quieran aprovecharla. Habrá personas que dirán: No, a mí déjenme, yo quiero solamente mis, eh, mis historias de vivir la buena vida, el confort. <laughs> Está muy bien vivir una buena vida, pero siempre que tengamos la mente del corazón en el, en el cielo, en, en lo espiritual y los pies en la tierra, ¿no? Entonces la no, déjenme, yo no quiero esforzarme de nada. Bueno, yo déjenme con mis eh, cervecitas, con mis esto, con mis eh, fines de semana, pasarlo bien, el resto trabajar mucho y nada más, no. No me preocupa nada más. Bueno, bien, perfecto. Si eso a nadie se le va a, a juzgar ni se le va a decir que eso está mal. Es lo que elige ese alma, esa persona. Muy bien, pues. Si no, en este momento no va a poder hacer el cambio, pues lo va a poder hacer en otro momento y en, en otro mundo, seguramente que va a encarnar. Va a tener otra vez su tiempo para poder realizar ese proceso de ascensión. Y eh, eh, bueno, las personas que sí están interesadas en, en evolucionar, en crecer, en ascender y aprovechar este momento de gran ascensión en la Tierra, un momento es una oportunidad única, única. Nunca se ha dado de esta manera en la Tierra, nunca se ha dado de esta manera, se ha dado de otras formas, pero no de esta manera. Entonces, es una oportunidad única para ascender y por eso el próximo año 2023, imagínense, es un 7, conexión espiritual. Eh, las meditaciones que hagamos en el 2023 van a ser, vamos a sentir una mayor conexión, una mayor profundidad. Y vamos a empezar, se está desarrollando mucho la intuición en las personas, o la clarividencia, la canalización, las eh, capacidades de sanación también, de sanar a otros, en fin, montones de, de capacidades que ya hay personas que están sintiendo precisamente que están, se les está activando eso, despertando y no tenían ni idea de que eso iba a ocurrir en su vida. Y está ocurriendo, de pronto personas que se están haciendo muy intuitivas cuando antes eran todo lo contrario o personas que tienen se empiezan a escuchar con claridad audiencia que es escuchar de otras dimensiones o clarividencia que es ver con claridad algo de otras dimensiones eh, o canalizar que es canalizar información de otras dimensiones que entra por aquí por el séptimo chakra y también intervienen los chakras superiores obviamente para canalizar ayudan también en, en esa canalización de información, en fin, todo lo que son las capacidades psíquicas y espirituales, todo eso también vamos a ver como el próximo año, las personas que ab se abran a esta influencia de la energía que va a haber, la influencia de la energía esta del 7 y, de la, y del aumento de la frecuencia en la Tierra que se va produciendo en los últimos años, sobre todo desde el 2012, que se viene produciendo un aumento tremendo, que ya decían... Eh, los grandes sabios que eran los mayas ¿no? decían que un pulso, un pulso sincronizador del centro de la galaxia iba, sobre todo a partir del 2012, iba a ayudar a que eh, la Tierra hiciera la transformación y los seres humanos también empezaran a elevar la conciencia y a transformar la conciencia en una conciencia mucho más evolucionada y elevada, obviamente, cosa que nos ha faltado en los últimos siglos, ¿no? Bien, claramente, ¿no? Nos ha faltado mucho y hemos caído en lo más bajo, ¿no? En muchas ocasiones en lo más bajo, pero ahora ya es el momento de elevar el vuelo, como aquel ave que de pronto está caminando por la tierra y de pronto dice, bueno, ya voy a volar, que tengo que irme a mi casa, ¿no? O tengo que ir a buscar comida. Bien, pues así, ahora elevar el vuelo, tenemos que elevar el vuelo. ¿Y eh, qué más les quería decir? Así, ah, también otra cosa in interesante para este 2023 es lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, que es muy probable que se dé el flash solar. Hay una alta probabilidad. No, no, no lo sabemos 100%, ¿no? eh, personas con las que hablo y personas que también reciben información, pero sí, la mayoría eh, tenemos eh, esa información de que hay una alta probabilidad de que en el 2023 ocurra el flash solar, ese gran flash solar que nos va a hacer eh, activarnos en muchos aspectos y que vamos a empezar a, a percibir otras muchos aspectos de la realidad, que no es solamente la física, sino que hay otras muchas realidades aquí confluyendo o, o, o paralelas, digamos, a lo físico. Eh, entonces, vamos a ver... Con ese flash solar que se va a dar, que posiblemente se está diciendo que puede ser a mitad del año 2023, muy probable, aunque no se sabe con exactitud 100%, porque ¿okay? nadie sabe la fecha ni la hora, sino solamente sabemos que hay eventos que se van a producir que pueden retrasarse o que pueden adelantarse. Como de hecho, ya ha habido eventos que se han retrasado eh, bastante, como por ejemplo. Este, este contactado que se llama Cobra, se hace llamar Cobra, pero Cobra en las siglas en inglés significa más o menos como el evento de compresión de la Tierra, que es compresión como una compresión para que se dé el cambio de la Tierra eh, y que eso, eh, en eso va a influir el flash solar. Es un, algo que va a influir de manera muy especial en ese evento. ¿no? Entonces, Cobra, este. Se hace llamar Cobra, que en realidad, como digo, son siglas de, de ese evento. Él me eh, está dando información de que, porque él tiene un contacto directo físico con Pleiadianos y tiene muy buena información, y él está diciendo que justamente la limpieza que se está haciendo ahora del planeta a nivel de la oscuridad y de otras muchas cosas que, que no estaban haciendo bien al planeta, se tenía que haber terminado en el 2021. Resulta que no se pudo porque ahí los seres eh, oscuros, seres negativos, eh, pusieron en la Tierra a unos eh, seres que se llaman, los llaman quimera, los seres quimera, que son como una especie de arañas, arañas extraterrestres, pero enormes, ¿no? Que tienen la habilidad de crear eh, destrucción, ¿no? Porque utilizan como unas eh, especie como de... Bombas, bombas eh, que son extraterrestres y que pueden destruir, mmm, bueno, pueden hacer una grandísima destrucción, ¿no? Las bombas, le llaman bombas toplet, creo que se la llaman, toplet, algo así. Entonces, claro, ellos, eh, eh, los oscuros, mmm, dijeron que si seguían haciendo los que están del lado positivo, del lado de trabajadores de la luz aquí, eh, Haciendo esa limpieza de sacando a seres oscuros, que si seguían haciéndolo, que iban a lanzar con, los, con la, las quimeras bombas toples, iban a destruir muchas ciudades, incluso países. Entonces ahí tuvieron que parar. Yo creo que eso, siento que eso es verdad, ¿no? Habrá personas que dirán, no, a mí eso me parece una película de ciencia ficción, pero es que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Entonces eso ocurrió, se, se retrasó. O sea, ahora. Se retrasó en el 2022, ha habido también una limpieza porque se, había, se tenía que haber terminado en 2021, imagínense, ¿no? Se ha retrasado. Entonces, esto se está retrasando, pero también hay cosas que se están adelantando. Con lo cual, bueno, lo que, lo que quiero decir es que es posible, muy posible que todo eso que tiene que ver con el 7, que es la conexión con el cosmos, con el mundo espiritual, con los seres de todos los niveles, a nivel y de todos los eh, mundos espirituales, tanto intraterrenos como mundos celestiales como mundos de extraterrestres de seres galácticos seres estelares eh, obviamente va a ser muy importante esa conexión a ver muchas personas que van a tener como ya hay muchas personas que están teniendo conexión con esos seres que les están están recibiendo información ahora hay por todos lados personas que están recibiendo información eh, pero ahora va a ser mucho más ¿no? y entonces eh, esa limpieza que se está haciendo también ahora el 2023 que va a ayudar esta energía que viene más del cosmos y que nos ayuda también a abrirnos más a esas energías por, por ser una energía 7 <coughs> por lo del séptimo chakra como ya les decía pues obviamente va a ser muy importante eh, el flash solar también cuando se produzca porque eso va a ser un antes y un después o sea eso va a ser un cambio en muchas conciencias y en muchos seres de aquí que habitamos la Tierra. Habrá otros que no, que quizá no, no, lo, no se van a dar ni cuenta o no van a poder hacer el cambio, pero hay muchas otras que sí, muchos otros seres eh, humanos y algunos incluso que no son humanos, los seres que no son humanos, que son reino animal, reino vegetal, etcétera, pues también van a sentir cómo, cómo se les cambia incluso su... su bueno, su, su genética y su estructura celular, ¿no? A una estructura mejor, obviamente. ¿no? Bien, ¿y qué más les quería decir? También lo que están diciendo muchos astrólogos, y yo creo que eso también eh, tiene mucha razón, es que en marzo del 2023 hay un momento muy importante, que es que el, el planeta, el Plutón, entra en el signo de acuario. Eso sucede cada 200 y tantos años. La última vez fue cuando se produjo la Revolución Francesa. Lo están diciendo los astrólogos, no lo digo yo, ¿eh? yo, lo, yo lo cuento aquí, pero lo están diciendo muchos de los grandes astrólogos. Están hablando de eso. De que es algo realmente eh, que hace mucho tiempo que no se ve la energía que se va a desplegar, eh, sobre todo... Eh, a partir del, del día 23 del marzo del 2023 Tre, 23 del 3 del 2023 imagínense entonces eh, ahí entra ya plutón de lleno en acuario el signo de acuario eso como digo según dicen ellos cada 200 y tantos años no se producía la última vez ocurrió hace doscientos y tantos años cuando fue la revolución francesa imagínense el cambio que se produjo en Europa y con la Revolución Francesa. Enorme, ¿no? Algunos dirán para bien, otros dirán para mal, pero hubo muchos cambios, ¿no? Entonces va a ser una revolución también. En el próximo año va a ser un año de la revolución, pero revolución eh, espiritual, porque es una energía espiritual. Ya no va a ser una, una revolución sangrienta. Sino que va a ser una revolución espiritual, como muchos decimos, una revolución de la luz, la revolución del amor y la revolución del despertar espiritual. ¿no? Y eso va a ser porque, claro, Plutón en Acuario hace que se active la energía más potente de Acuario, que es lo que se habla mucho de la era de Acuario, es justamente la, la energía de Acuario, es el, el romper paradigmas. El que la gente empiece a, a tener, a ser ya maestros, a sacar, a, a utilizar su sabiduría interior, a no dejarse influenciar eh, demasiado por los dogmas dogmas de la, de, de, de la ciencia dogmática excesivamente o las religiones excesivamente dogmáticas, o cualquier otra cosa. En fin, imagínense, va a ser un cambio tremendo, y esto va a ocurrir en marzo. Ya, que nos queda nada, nos quedan tres meses. ¿no? Eh, pero antes de, antes de marzo, obviamente, ya se va a ir notando esa energía, que va a ser una energía de ruptura de paradigmas y de todo lo que es Acuario, que es la unión de la gente, el, el, el conectarse cada uno con su inspiración, con su, eh, con su capacidad de crear, con su capacidad artística, con su capacidad de... Saber las cosas, de conectarse con, con la fuente espiritual, y entonces eh, recibir directamente ya esa, esa, esa información y esa energía, no a través de una organización o a través de una persona que sea pues, el pastor de no sé qué iglesia o el papa o no sé quién. Eso ya se acaba. Se acaba porque eso ya es el viejo paradigma, no. Pero no es porque no es porque. Eh, eso vaya a ser como algo sangriento, no, no va a ser un cambio de paradigma enorme que ya se está lo estamos vislumbrando porque estamos viendo muchas cosas, muchas personas que ya dicen yo ya no creo, no me creo nada de lo que dice la televisión, ya ni veo la televisión porque no me gusta lo que ahí están dando, ¿no? Por ejemplo, o ya yo antes seguía tal religión pero me di cuenta de que esa religión sí me ha ayudado algo, pero ahora siento a Dios eh, a la divinidad dentro de mí y a la religión no me sirve, ya me ha quedado, se me ha quedado pequeña, ¿no? Porque me, me hablaban de normas, de dogmas, de verdades que yo me tenía que creer sin yo experimentarlas y ahora ya yo las experimento. Esa es la auténtica espiritualidad, espiritualidad que tú desarrollas dentro de ti, ¿no? Lo demás ya es el viejo paradigma que era siempre algo externo lo que nos enseñaba o nos quería dar eh, esa idea de lo que era, eh, pues, lo que es el, el, la vida, el mundo, desde la ciencia, lo que es también eh, la parte espiritual, desde ciertas religiones, etcétera, ¿no? o ciertas filosofías, etcétera, etcétera. Bien, entonces va a ser también el, el año de la revolución, de la revolución, pero revolución positiva. No es, no es como la revolución francesa, que ahí mataron no sé cuántas. No sé cuántas eh, personas y no sé cuántas cosas que hicieron ahí, eh, de la nobleza y de todo eso que mataron, y, y no sé, pues no, no tengo toda la información de lo que ocurrió allí en la revolución francesa, no soy historiador, pero sí ocurrieron muchas cosas, ¿no? Pero en este caso va a ser una revolución acuariana, por eso es Plutón en Acuario. Plutón es el, según dicen los astrólogos, y tienen mucha razón, es el que remueve. Es el plomo, digamos, es el que remueve lo más profundo de nosotros para sacarlo hacia afuera, ¿no? Por eso los alquimistas utilizan el plomo para convertirlo en oro, imagínense, ¿no? Plomo para convertirlo en oro, es lo que ellos buscan. ¿no? Entonces, eh, es el plomo, es lo más bajo, sacar todo lo que hay ahí debajo en, en, en el subterráneo, en los subterfugios. De, de, de nosotros, de la sociedad, de todo, todo sacar eso para limpiarlo, para, para transformarlo y ir entrando ya en, en, en ir eh, creando ya un nuevo paradigma mucho más evidente, o sea, mucho más concreto. Eso va a ocurrir en el 2023. ¿eh? Y bueno, eh, otra cosa ya lo último que les quiero decir, ya llevamos una hora hablando, creo, <laughs> ya no, no voy a hablar más porque al final hablo mucho tiempo y, y tampoco es cuestión de alargarlo mucho, pero sí que una última cosa que quería contarles es que en estos últimos días, ahí en mis meditaciones y en los ratos que tengo ahí de, 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 de estar en, el, en la calma, en el silencio y meditaciones, me llegó también una información interesante que fue como que yo, eh, digamos, como un insight que se llama, como un darme cuenta, ¿no? Como un eureka, como decían los griegos, ¿no? Como ah. Ahora me doy cuenta de esto, ¿no? Ahora encontré esta, esta idea que antes no, no sabía, ¿no? O esta eh, explicación que antes no, no entendía, ¿no? Entonces me llegó, me llegó una explicación que yo les comento por si a alguien les sirve, si no les sirve, pues déjenlo a un lado y ya está. O sea, que cada persona que tome, no solo de mí, sino de cualquier persona que estamos comunicando, que estamos ayudando, en, en, dando información o enseñando cosas tome cada uno lo que le resuena. Si no le resuena, no pasa nada. A cada persona le va a resonar una información y otras no, unas sí, otras no. Entonces, pero no es que entonces esa, esa persona que está comunicando, como no me resuena, ya no vale nada. Bueno, esa persona sí vale porque lo que está comunicando a otras personas le va a llegar y les va a ayudar. Y este otro le va a llegar a otras cuantas personas y le va a resonar. Entonces, depende de la... De la resonancia que tiene cada persona y cada, y cada eh, comunicador. ¿no? Bien, entonces lo que quiero decirles es que eh, lo que yo sentí en estos días es que hay gente que me dicen que se asustan, como hay gente personas que me dicen, estoy, me está dando susto porque, como veo que hay canalizadores y canalizadoras que están hablando ahí en, en YouTube y en otras plataformas, de que, que si va a haber muchos. Eh, desastres eh, a nivel eh, en el planeta, que si va a haber evacuaciones, que si va a haber no sé qué, que todo esto. Dice mucha gente que me está diciendo, yo tengo mucho miedo, Luis, eh, y esto, ¿cómo va a ser y tal? Digo, bueno, yo no sé exactamente cómo va a ser, pero sí sé que va a ser lo más suave posible. Van a intentar eh, los seres eh, estelares, nuestros hermanos estelares, van a hacer, lo que ellos dicen es que van a hacer que se produzca el menor daño posible y que sea lo más eh, suave posible dentro de lo posible obviamente no y de lo que ellos pueden hacer ¿no? pero lo que me llegó en estos días fíjense qué curioso es que quizá gran parte de las personas que están eh, recibiendo esa información y que la están comunicando para ayudar a otros y está muy bien eh, están mm, viendo la información de ciertos eventos que van a ocurrir también de otras diferentes líneas de tiempo, pero ciertos eventos que pueden ocurrir en la tierra a nivel físico de la superficie. pero resulta que las personas que van evolucionando, que van en el camino hacia la quinta dimensión dentro de la tierra, que va a haber, hay miles y que habrá millones, después, no sé cuántos, pero cuanto más sería mejor, sería fantástico. entonces, eh, realmente eh, lo que recibí fue que lo que va a ser la quinta dimensión, que va, eh, va a ser una civilización que termina, terminará existiendo dentro de la Tierra, o sea, en el mundo intraterreno. Fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las civilizaciones avanzadas en esta galaxia y en otras galaxias eh, como viven en ciertos planetas la mayoría de las civilizaciones avanzadas viven en el interior o sea, del planeta no en la superficie en el interior y aquí en la tierra es una de las pocas civilizaciones en esta galaxia en la que se vive en la superficie porque estamos en 3D no pero las que son de, quinto, de, de quinta dimensión hacia, hacia arriba, pues viven en el interior. Por eso tenemos aquí los seres del mundo interterreno, de, del reino de Agartha, por ejemplo, que son la Hermandad Blanca y todos estos grandes seres, que ellos ya están en quinta, séptima y novena dimensión. Entonces, están viviendo ahí, ¿no? Entonces, lo que, la información que me llegó es que, claro, efectivamente la superficie tendrá una serie de cambios. Y claro, lo que. Lo que Hemos estado, muchas de las cosas que hemos estado utilizando hasta, hasta ahora no van, a, no van a servir, pero vamos a, a ir al menos en cierto momento, no sé si quizá al principio, pero en cierto momento toda nuestra nueva civilización se va a ir como estableciendo en el interior de la Tierra, que hay un Sol interno también en la Tierra, que es mucho más... Eh, poderoso y mucho más eh, de una frecuencia mucho más alta que el, nuestro sol el sistema solar hay un sol interno y hay todo un mundo interno donde hay bosques hay mares hay tal y pero son ya están en una dimensión más alta quinta dimensión hacia arriba ¿no? entonces fíjense qué curiosa esta información tiene mucho que ver también con lo que vamos a ir viviendo a partir del 2023 que vamos a ir viendo cómo lo que es todo lo viejo de aquí de la superficie todo lo que nos sirva se va a ir se va a ir cayendo, se va a ir eliminando, ¿no? pues por eso también habrá lugares donde habrá pues, terremotos o habrá eh, inundaciones o habrá lo que tenga que haber, porque habrá lugares donde no, eso ya no tiene que, que existir, no, no tendrán que existir ciertos lugares y ciertas construcciones, ¿no? otras sí, otras seguramente van a quedar y se van a utilizar en, en un primer momento en la nueva civilización, pero luego eh, la civilización va a ser, va a establecerse en el interior de la Tierra, que es un mundo más avanzado y que ya corresponde con esas dimensiones y que además, como digo, la mayoría de las civilizaciones avanzadas viven todas o casi todas, no todas, pero casi todas, en el mundo interno de cada planeta, no en la superficie. Por eso en la superficie, a pesar de que son de otras dimensiones, tampoco... Se ve prácticamente nada cuando mandan ahí que si, los, que con los telescopios que sacan imágenes, pues no se ven indicios prácticamente, ¿no? En los planetas, de, empezando por nuestro sistema solar, no se ven indicios de vida, claro, también porque están en otras dimensiones, pero están en el interior, dentro, en, el, en el, la parte interna, ¿no? como el, el, cora, el corazón del planeta, ahí es donde está, ¿no? Ahí es donde está lo más importante. Esa es lo, la información que quería darles también. Eso también explica cómo hay tantas personas que canalizan que les están diciendo ahora que bueno, se va a destruir esto, se va a destruir lo otro y va a haber una evacuación, va a haber todo esto. Sí, eso en algún momento puede pasar, pero ahora eh, eh, en este momento ocurrirán cosas, pero quizá eso va a ser más como en alrededor del 2038-2040 aproximadamente, en esos. Momentos sí donde la tercera dimensión aquí se va a terminar ya en el planeta. Y entonces, obviamente, ahí ya tendremos establecido, sobre todo a partir del 2026, que empezará a establecerse la nueva civilización con bueno, pues con, 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 con esa otra forma de vida muy distinta, ¿no? que va a ser una vida maravillosa, que es el paraíso que siempre hemos querido tener en la Tierra, que quizá lo tuvimos en Lemuria. La civilización de Memoria fue un paraíso, se perdió un poco luego con Atlántida, aunque en Atlántida hubo muchos adelantos y mucha, muchas cosas buenas, pero se perdió ahí un poco el, de ahí esa metáfora de, la, de, de que nos echaron del paraíso, ¿no? En realidad es una metáfora, ¿no? Del Génesis, de la Biblia, ¿no? Ahí fue la caída, ¿por qué nos echaron del paraíso? Bueno, pues porque caímos en, en un nivel de conciencia mucho más bajo, ¿no? Pero ahora vamos a volver a ese paraíso, ese paraíso donde se vive desde el amor, desde la eh, energía, conectados con la energía del universo y de la fuente divina. Eh, una vida con. Empezando primero con una tecnología muy avanzada, física también, pero luego incluso según vayamos avanzando, ya ni siquiera necesitamos tecnología física, es tecnología espiritual, todo tecnología espiritual. Imagínense, donde ya uno va, los seres con sus capacidades espirituales pueden comunicarse con cualquier o, o eh, trasladarse a cualquier lugar del universo y de otros universos solamente de nuestro universo y de otros universos pero de una forma facilísima pero ya es una tecnología espiritual ¿no? más allá de la física que sí que eso vamos a ir viendo una tecnología física en los próximos años mucho más avanzada que nos va a ayudar mucho que nos va a facilitar la vida y que nos va a beneficiar en muchos aspectos, pero luego llegará un momento que ya ni eso, no vamos a necesitar esa tecnología física tampoco después, ¿no? sino que después se convierte en una tecnología espiritual que sale de los seres, de las propias capacidades psíquicas y espirituales de los grandes seres que ya están, estamos hablando ya de sexta, séptima dimensión hacia arriba, que ya ese, se empieza a utilizar. Eh, es una tecnología mucho más espiritual. Bien, y eso quería decirles. Ya creo que hemos hablado bastante. Y, y, Johanan, si quieres, vamos a lo que tú desees ahora. No sé si se me oye o se perdió el. El audio. Ahora sí, ya ahí te escucho. Ah. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. Perfecto, te muy bien. Aquí tuve un problema con el audio, que no salía mi audio, pero bueno, ya sí, lo solucioné. <coughs> pues muy bien, pues, pues Luis, ¿qué te parece si vamos entonces a la meditación que nos comparte semana a semana? Vale. Perfecto, vamos a la meditación entonces. Perfecto. Vamos a hacer una meditación hoy distinta, un poco distinta a las que solemos hacer, pero todas son... Todas son interesantes. Entonces, es una meditación, les comparto para las personas nuevas también y las que ya vienen haciendo aquí las meditaciones, es una meditación que se llama de escáner, de es un escáner como psíquico y espiritual. Y yo les voy a ir guiando para que vayan utilizando ese escáner, cada persona va a utilizar su propio escáner para ir escaneando. <coughs> A ver, en toda su energía, su, su, su cuerpo físico, mental, emocional, etcétera, todos sus, sus chakras, sus centros de energía y sus cuerpos de energía, para poder conocer qué es lo que le está, qué es lo que necesita desbloquear o qué es lo que necesita cambiar en, en, sus, en sus campos energéticos y físico también, campo físico y energético. Y, eh, y bueno, trabajar con eso va a ser la meditación para eso. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar a, eh, como a tener más conciencia de lo que necesitamos cada uno, sanar, mejorar, cambiar en nosotros y poder entrar en el 2023 para tener más fácil esa conexión con el mundo espiritual que, que les he estado comentando. ¿no? Con el mundo espiritual que también. Eh, engloba eh, o incorpora también la, los seres que son estelares, seres extraterrestres positivos que son ya avanzados, que son ascendidos, ¿no? A partir de quinta dimensión. Bueno, entonces vamos allá y para <coughs> es una meditación guiada para los nuevos lo digo. Entonces sencillamente es dejarse guiar. Yo les voy a ir guiando, les voy a ir diciendo y la persona, cada persona va a ir experimentando lo que eh, lo que necesite eh, cada persona va a experimentar lo que necesite no, todas las, no tiene que ser exactamente como yo les digo sino lo que yo les es una guía meramente una propuesta y cada persona va a tener la experiencia que necesite aunque sea disti muy distinto a lo que la guía que se le está dando que se está dando desde mi voz confíen plenamente en lo que están experimentando y dejen que fluya toda esa experiencia que va a ser muy beneficiosa para, para cada persona. Así que bien, vamos a, a iniciar esta meditación. Importante que pongan su columna vertebral recta, la espalda recta entonces, y se sienten en el suelo o en una silla o en un sillón, pero siempre con la espalda recta. Las piernas pueden estar cruzadas o pueden estar sin cruzar, como prefieran. Y las manos pues, encima de las piernas o una mano encima de la otra, como, como quieran, ¿no? Pero que estén en una postura de meditación y que sea cómoda, que sea para cada persona la que suele hacer cuando medita o la que le sale a hacer. Y entonces vamos a ir ahora a la respiración. Enfocamos, focas tu atención en la respiración. Enfocas la atención en la respiración y sientes como es una respiración suave, profunda, lenta. Te, te enfocas plenamente en tu respiración. Te enfocas plenamente en tu respiración. Y ahora vas relajando la zona de tus párpados. Relajas también el cuero cabelludo. Relajas todos los músculos de la cara. Relajas el cuello y la nuca. Relajas los hombros y relajas toda la espalda. También relajas los brazos y las manos. Relajas también la zona de tu pecho. Y relajas la zona de tu estómago, también aflojando el estómago. Y a continuación también relajas la zona de tu vientre, aflojando esa zona. Y relajas la zona de las caderas, nalgas y pubis. También relajas los muslos. <coughs> Relajas también las rodillas. Relajas ahora también la zona de las pantorrillas. Y por último, relajas la zona de los tobillos y los pies. Ahora ya puedes sentir todo tu cuerpo relajado desde la cabeza hasta los pies. Todo tu cuerpo muy relajado. Y vas entrando cada vez más en, en esa calma interior, ese estado de calma. Ahora puedes sentir o puedes percibir la energía que fluye por todo tu cuerpo, es la energía vital, que está siempre fluyendo por tu cuerpo, igual que la sangre fluye por tus venas. La energía fluye por tu cuerpo por múltiples canales y centros de energía que se llaman en Oriente los nadis y los chakras. Está fluyendo por tu cuerpo toda esa energía. Y entonces ahora, sintiendo esa energía en todo tu cuerpo, <coughs> sencillamente ahora, siguiendo con tus ojos cerrados y ese estado de calma, de esa gran paz y relajación, vas a sentir un escáner, tú pones tu intención en eso, un escáner, imagínate un escáner, pero un escáner no físico, un escáner espiritual está moviéndose en tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies está escaneando y entonces tú puedes sentir qué es lo que necesitas ese escáner te va diciendo o va sintiendo mejor dicho qué zonas necesitas desbloquear la energía? porque es algo muy común que la mayoría de las personas tienen bloqueos energéticos en algunas zonas de su cuerpo. Y vas viendo cómo ese escáner, o vas sintiendo, mejor dicho, cómo ese escáner va subiendo y bajando por tu cuerpo. Vas entonces sintiendo cómo está la zona de tus pies, cómo están tus piernas, cómo está la zona de ubis, las caderas, el vientre la zona de tu estómago, la zona del, de tu pecho, también la zona de la garganta, la cara, toda la zona de tu cara frente y la parte superior de tu cabeza la zona de la corona puedes escanear está tu cuerpo por delante y por detrás también puedes sentir tu cuerpo por detrás como el escáner también te va dando la información Y sientes ese maravilloso escáner que va subiendo y bajando tranquilamente, lentamente. Y te va dando la información o la sensación de que ah, en esta zona hay algo que no fluye bien. O en esta zona sí parece ser que todo fluye bien, la energía fluye bien. Vas a ir sintiendo en cada zona de tu cuerpo. ese escáner y ahora también vas a sentir ahora cómo está tu conexión espiritual si tienes ya hecha esa conexión activada esa conexión espiritual estás enchufado a esa parte espiritual que son los chakras superiores de todo el sexto de la frente y el séptimo de la corona se influye bien la energía si tienes una buena conexión o sientes que no, que no, no está enchufada o, activa, o, activa, o activada la conexión. Siéntelo. No te preocupes, si, no, si sientes que no está activada, porque eso tiene solución y ya vas a poder hacerlo más en el próximo año, 2023, que va a ser más fácil activar esa conexión o, o, de, o desarrollar esa conexión o, o, o volverte a conectar activar la conexión sería la forma buena de explicarlo activar la conexión como cuando enchufas el wifi de tu casa y bueno tengo desenchufado el router. Voy a enchufar el router, a encender el router para tener internet en este momento. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí ya tienes la conexión. Pues algo similar. Entonces ahí ahora vamos a, sencillamente vas a sentir, y ya con eso terminamos esta experiencia, como ahora otro escáner diferente que es un escáner que te va a sanar el, el, el otro era para para diagnosticar para que tú te analizaras cómo está cada zona de tu cuerpo pero ahora es un escáner que es un escáner de sanación con una energía altamente espiritual eh, elevada una energía elevada muy sanadora así que sientes escáner que tiene una luz blanca, que va subiendo y bajando. Por todo tu cuerpo y te va sanando te va ayudando a desbloquear a sanar equilibrar armonizar todos tus campos energéticos todos tus cuerpos energéticos cuerpos sutiles los chakras los canales de energía de tu cuerpo todo siéntese escáner como sube desde los pies Recorriendo todo tu cuerpo hasta la cabeza. Cuando llega a la cabeza, baja también lentamente hasta tus pies. Recorriendo todo tu cuerpo, estableciendo la armonía, el equilibrio, el fluir de la energía. Por lo tanto, la sanación de las diferentes partes de tu campo energético que necesitas. Así que sientes esa energía maravillosa de sanación, de establecimiento del equilibrio, de la armonía, de tu flujo energético. Y ya está, eso ya terminó. Seguramente estás sintiendo alguna zona de tu cuerpo ahora que se activa mucho. Yo siento que hay personas que están notando mucha activación en el, aquí en la frente, el, el sexto chakra, por ejemplo. O quizá el chakra corazón también, o el tercer chakra que está en, en el plexo solar, el estómago. Eso es bueno porque se, eh, indica que tu energía se está equilibrando y se está desbloqueando. Eso es buenísimo. Muy bien, entonces ahí terminamos, vas volviendo, te quedas con toda esta experiencia, cualquier experiencia que hayas tenido, aunque sea diferente a esto que estábamos indicando, pues también es válida para, para ti. Incluso si te has dormido. También algo ha ocurrido que te ha ayudado, seguramente. Ya lo vas a descubrir o lo vas a sentir en las próximas horas, próximos días. Ya volvemos a la, aquí a la hora, vuelves, te sientes un estado de paz, de armonía, de alegría, de amor dentro de ti y de la energía activada, de los, tu energía mucho más activada, mucho más intensa pero al mismo tiempo mucho más armonioso. Bien, así que ya volvemos, estamos aquí ahora, cada persona que se tome el tiempo que necesite y podemos pasar si quieres a las preguntas o a lo que tú estimes conveniente. Perfecto, pues muchas gracias por esta meditación, Luis, te la agradecemos mucho. Y bueno, pues eh, claro. vamos con tus vías de contacto, Luis. Donde la gente puede ah, sí. hacer contacto contigo, de favor. Sí, claro que sí, claro que sí. <laughs> Gracias, Johan. Si sí, mis vías de contacto es en, estoy en las redes sociales más, más conocidas. Por ejemplo, bueno, TikTok, por ejemplo, no estoy. De momento no me interesa TikTok. Pero las más conocidas o más importantes entre comillas, porque luego cada persona. Pues están con el nombre Espacio Recordar. Mi proyecto es Espacio Recordar, que es mucho como soy psicólogo, ayudando a recordar a las personas para sanarse, para conocerse a sí mismas y para conocer quiénes son en realidad. ¿no? Entonces, por eso es el proyecto Espacio Recordar. Entonces, con ese nombre Espacio Recordar, me van a encontrar en, en Facebook, me van a encontrar en eh, Telegram. En Signal, me van a encontrar en Instagram, me van a encontrar en Twitter, me van a encontrar en Rumble, que es la plataforma de eh, videos, eh, me van a encontrar también en YouTube, en esas siete eh, plataformas o, o redes, o como las quieren llamar, ahí estoy, ¿no? O aplicaciones, ¿no? Ahí eh, estoy, y también para comunicarse conmigo directamente, les recomiendo si tienen que comentarme algo, preguntarme algo, o quieren que les ayude en algún aspecto, en, en, con alguna terapia o lo que sea, pues eh, les recomiendo que mejor me escriban al correo, que también se llama el mismo nombre: espacio recordar gmail.com. Espacio recordar gmail.com. Ahí me escriben y ahí. Seguro que les voy, a, eh, les voy a contestar, aunque tarde unos días, no se preocupen que les voy a contestar, porque el correo sí eh, tengo que revisarlo y a veces mensajes que me mandan por redes sociales, pues es difícil a veces darme cuenta que me ha llegado, que me ha llegado un mensaje por acá o por allá, a veces se pierden algunos mensajes porque son muchas, muchas redes sociales, ¿no? Pero eso, ahí, si me escriben al correo es lo mejor, les recomiendo que me escriban al correo. Y bueno, pues esas son las redes sociales donde me pueden encontrar. Perfecto, ahí está para toda la gente que nos mira, para toda la gente que estuvo aquí conectada contigo, Luis, que bueno, pues eh, tenía interés en seguir entendiendo todo lo que implica pues estos grandes, grandes temas. Pues ahí está, Luis, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Nuevamente uh -huh. con toda la banda de los Johaneros Go. Luis, y, y muchas gracias por todo tu apoyo durante el 2022. Y espero que durante el 2023 sigas aquí con todos nosotros, exponiéndonos estos temas tan interesantes, temas que siempre nos llaman mucho la atención, Luis. Claro que sí, Johanna. También muchas gracias a ti, a todos los Yojaneros, que siempre, para mí, son, somos una familia. Estoy siempre muy, muy a gusto aquí, muy contento y muy a gusto. Y. También muchas gracias a ti y por toda la oportunidad que me das de poder hablar aquí en tu canal. Y he estado, bueno, ha sido un año también, el 2022, creo muy interesante en todo lo que hemos hablado. Y el 2023, claro que sí, si no me ocurre nada, pues estaré aquí, por supuesto. Perfecto. Si me llevan en una nave, me llevan no sé dónde, estaré aquí, seguro. <risa> <risa> ok, perfecto, pues ya estás. Luis, pues te mandamos un fuerte abrazo, que te la pases súper bien en este inicio de 2023 y que estés ahí junto a tus seres queridos y te mandamos un, un fuerte abrazo y las mejores de las vibras, Luis. Igualmente para ti, Johanna, que tengáis ahí tú y tu familia un comienzo de año maravilloso. También a todos los johaneros que tengan un comienzo de año maravilloso con sus seres queridos, con sus celebraciones, con todo lo que hagan. Disfruten mucho, cuídense mucho también, cuidado, no tomen demasiado alcohol ni, ni otras cosas que les pueden dañar. Así que cuídense mucho y entren eh, bien en el 2023 y vamos a tener un año muy interesante, que lo vamos a ir, vamos a ir como, eh, pues, eh, hablando, vamos a ir como con, eh, hablando de todo lo que vaya pasando el 2023, claro. que va a ser muy interesante y, bueno, pues ahí... Vamos a descubrir muchas cosas que antes ni, ni, ni conocíamos. Así que. Exactamente. Les, les deseo que tengan todos un año maravilloso. Creo que va a ser un año mejor para todos, o para la gran mayoría. Mejor para todos. Y va a ser un año de más tranquilidad, de más calma, de más. Que sí, que habrá lugares donde haya problemas, pero que va a ser más armonioso, más, más calma y más espiritual. Eso sí, eso no cabe duda. Claro, pues ahí está. Pues gracias Luis y nos vemos aquí el siguiente año. Nos vemos el siguiente año, eso es, el próximo jueves, que ya estamos en el 2023. <laughs> bueno, gracias Luis, hasta la próxima. Gracias entonces. a ti, Johanna, un abrazo, bye bye. Gracias, todos. un abrazo también, bye bye. Bueno, pues hemos bye. escuchado a nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, Luis Sánchez, que semana a semana llega aquí a la casa de los johaneros para ayudarnos a seguir entendiendo pues todo lo que implican estos grandes temas, síganlo aquí abajo en la descripción del video, están todas sus vías de comunicación para que ustedes puedan entrar en contacto con él bueno, pues ahí está jóvenes pues vámonos, yo regreso en 10 minutos en 10 minutos estoy aquí con todos ustedes, llega Gerardo Bellman que tiene los últimos mensajes recibidos por, bueno que fue ayer, estos mensajes urgentes de los seres arturianos Así que si ustedes quieren saber en qué consisten esos mensajes, qué asuntillo, los espero en 10 minutos aquí en la Casa de los Yohaneros GO. Ahora pongo el link para que ustedes se vayan integrando, para que ustedes vayan ahí esperando ya esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo, jóvenes, y nos vemos en 10 minutos aquí en la Casa de los Johaneros GO. Gracias, bye bye.